Exactamente, Dani, porque lo veíamos, secretario, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha, Buenos viene días. en condición de intendente electo, uno imagina. Sí, sobre todo también de lo que implican las políticas que son integradoras, innovadoras, como esta. Esta es una política pública que en conjunto Ministerio de Salud Pública y Turismo van a desarrollar, creando estos centros de abordaje que tienen una finalidad desde el punto de vista cultural, trabajar sobre la salud mental, beneficiar a una comunidad. Conozco mucho el barrio La Estación, es una comunidad necesitada de esta presencia estatal que aborda las problemáticas de salud, pero que también está buscando trabajar en la integración, en la expresión artística, en el desarrollo de talentos artísticos. Y por supuesto también hacen al orden y a la convivencia pacífica, que es la función de seguridad, y hacen bien a la comunidad. Creo que estas políticas hay que ser, tienen que tener un despliegue en todo el departamento. Es justamente la innovación que nos está pidiendo la sociedad, que no sigamos haciendo lo mismo, que tratemos siempre de ir más adelante, creando, diseñando abordajes integrales, creativos, para resolver problemas que son muy complejos y que por supuesto necesitan este tipo de políticas. Así que mi presencia tiene que ver con en mi rol de miembro del gabinete, de encargado de la seguridad, de colega con las ministras que han estado a cargo del diseño de esta política y también como intendente electo. Lo que veo también es que está el atril oficial, pero todavía no sé si viene bastante retrasado el actual intendente. ¿Será momento de que usted lo estrene, vaya tomándole el gustito para después de diciembre? No, vamos a ver cómo está diseñado el acto. Está hecho por los ministerios de Turismo y Salud, pero tenemos ese carácter de invitado especial. También hemos colaborado con la presencia policial para el abordaje en el barrio, que ya hay mucho interés de los vecinos acercándose, y de esta manera compartir este tipo de acciones tan necesarias en la comunidad. La última, y también por el lado de la política. ¿Algún contacto ya ha tenido, digo, para Sí, empezar la transición? hemos tenido contacto también con equipos y seguramente ya formalizaremos más las reuniones a partir de la semana que viene. Estamos en tiempo de asimilación todavía de resultados y sí, la buena voluntad de todas las partes para que el proceso sea beneficioso para los equipos que vamos a conducir a partir del 10 de diciembre y que esto se vea en aumento o aceleración de velocidades y no en cambios traumáticos como suelen ser los cambios de gobierno para el beneficio de la comunidad rauxina. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, Carlos Muniz.